Disculpas la tardanza, estábamos esperando que se conecten los compañeritos, que creo que se les había olvidado que tenía clases el día de hoy conmigo, temprano. Vamos a iniciar con la clase, ¿sí? A ver, muchachos. Estaba esperando que los compañeritos se terminen de conectar, que se les había olvidado que tenían clases conmigo, ¿ok? Listo. Profe, disculpe que lo moleste, pero no han salido los apuntes de la clase pasada. Ya voy a solucionar eso mañana a primera hora. Me hace un favor, mañana a primera hora me escribe y me comunica lo que me acaba de decir ahorita, por favor. Listo, a ver, el día de hoy quiero practicar un poco planteo de ecuaciones, deseo practicar un poco eso, porque he visto que en los ejercicios de razonamiento numérico, esto de planteo de ecuaciones sí se está viendo bastante, y luego continuamos con esos ejercicios de razonamiento, ¿no? Y ahorita me acaban de comunicar que no va a haber temarios, prácticamente lo único que va a haber es la guía. Y esa guía, pues lo único que nos dan son ejercicios que vimos en la última clase, ¿ok? A ver, muchachos, tenemos. La cola de un pescado es de 5 centímetros, ¿ok? Un Tenemos, la cola de un pescado es de 5 centímetros, ¿ok? La cabeza es el doble de la cola. El cuerpo tiene una longitud igual a la cabeza, más la triple de la cola. ¿Cuál es el largo del pescado? Miren, la verdad, para hacer este ejercicio, yo les recomiendo que dibuje, ¿okay? Aquí vamos a dibujar un pescado. O sea, no tiene que llevarse todo el examen dibujando el pescadito, ¿no? O sea, esto de aquí ya sería el pescadito. Ok, dice que la cola del pescado mide 5 centímetros. Vamos a poner aquí la cola. ¿Cuánto mide la cola, jóvenes? Mide 5, ¿verdad? Y me dice que la cabeza mide el doble de la cola. Muchachos, si la cabeza mide el doble de la cola, ¿cuánto sería? ¿Cuánto mide Serían la cabeza? 10 centímetros. Sería 10, ¿verdad? 5 por 2, 10. Aquí está, 5 por 2, 10. Ok, ahora me dice que el cuerpo tiene una longitud igual a la cabeza más el triple de la cola. O sea, dice, tiene una longitud igual a la cabeza más el triple de quién? De la cola, De la ¿verdad? cola. ¿Cuánto mide la cola? 5. 5. Quiere decir que ¿cuánto mide el cuerpo? 25. 25. 25. Entonces, 25. si quiero saber cuál es el total de largo del pescado, ¿cuál sería el total de largo del pescado, jóvenes? 40. 40. 40. Por ende, la respuesta correcta sería literal. ¿Sí quedó claro? ¿Quedó claro ese ejercicio, muchachos? Profe, ¿podría repetirlo? Claro, dice, la cola de un pescado es de 5 centímetros. La cabeza es el doble de la cola. El cuerpo tiene una longitud igual a la cabeza más el triple de la cola. ¿Cuál es el largo del pescado? Yo aquí dibujé un pescadito, pero no es que tienes que dibujar el pescadito así con tanto detalle. Un rectángulo basta. Aquí está la colita. ¿Cuánto dice que mide la cola? 5 centímetros. ¿Ya ves? Aquí está. Me dice que la cabeza mide el doble de la cola. Ya, pues, ¿cuánto es el doble de 5? 10. Bien. ¿Okay? Quiere decir que la cabecita mide 10. Ahora, me dice que el cuerpo tiene una longitud igual a la cabeza, que mide 10, más el triple de la cola. Recuerda que triple es multiplicar por 3, lo que mide la cola. Ya, 3 por 5, 15. Y 15 más 10, 25. ¿Cuánto mide el pescado? Bueno, sumo lo que mide la cola, lo que mide el cuerpo y lo que mide la cabeza. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Vamos ahora a hacer este pequeño ejercicio. Me gustaría que ustedes se tomen 2 minutitos para que lo puedan resolver, ¿ya? Y ahí me ponen en el chat, ¿son profe la A, profe la B, profe la C? ¿Ok? Vamos, 2 minutitos para que puedan iniciar realizando este ejercicio, ¿ya? Vamos, muchachos. 2 minutitos, por favor.
Hallar tres números tales como tres números. Tu probabilidad es dos veces es menor a triple. Buenas noches. A ver, vamos a ver esa respuesta. 20 respuestas nomás. ¿Ok? 20 respuestas nomás. A ver, dice. Hallar tres números consecutivos, tales que el duplo del menor más el triple del mediano más el cuádruplo del mayor, equivalga a 740. A ver. Dice que son tres números consecutivos. Ya me hice bolas. Son tres números consecutivos. No, tranquilos. Ya, son tres números consecutivos. Pongamos aquí. Yo siempre les aconsejo que cuando ustedes tengan un ejercicio de este tipo, empiecen a escribir. Porque si usted como que lo lee y dice, bueno, ya quiero hacerlo así, pero mejor sería como que escribir y hacerlo pasito a pasito, ¿ya? Entonces, no, suavecito. Exacto. Dice, hallar tres números consecutivos, ¿verdad? Listo. Tal es que el duplo del menor. Ok, el duplo del menor. ¿Ustedes conocen el número menor? No. Lo voy a poner X. Y antes de hacer algo más, deme un número cualquiera, joven, un número cualquiera. ¿25? Ya, ¿cuál sería el consecutivo del 25? 26. ¿Y el consecutivo? 27. ¿Y el consecutivo? 28. O sea, no. O sea, si te das cuenta que para llegar al consecutivo, ¿cuánto le sumas? Uno. Para llegar acá al otro, ¿cuánto le sumas? Dos. ¿Sí ves? Entonces, yo puedo decir tres. Que el segundo número consecutivo, bueno, el otro borremos, el otro no me importa, porque solo son tres números, así que ya. Entonces, yo puedo decir que el primer número no lo conozco, pero le puedo poner X. ¿Y cómo le puedo poner al segundo número, jóvenes? X más 1. ¿Sí o no? Porque son consecutivos, mire, solo estoy leyendo esta parte. Solo estoy leyendo esta parte, nada más. Hallar tres números consecutivos, ya. El primer número no lo conozco, es X. El segundo número es X más 1. Y el tercer número, ¿cómo será el tercer número? X más 2. Ya, hasta ahí están conmigo. O sea, solo leí esta parte, muchachos. Hasta ahí están conmigo. Sí, profe. Listo. Sí. Ahorita sí, sigamos. Dice: tal es que el duplo del menor. ¿Cómo sería el duplo del menor? Más el triple del mediano. ¿Qué es el triple del mediano? Multiplicar por 3 el mediano. ¿Cuál es el mediano? X más 1. No, el del medio. El del medio, sí. X más 1. Más el cuádruplo del mayor. ¿Cómo es el cuádruplo mayor? 4 por X más 2. Y todo eso va a dar igual a cuánto, muchachulas. 740. ¿Sí vieron cómo planteé la ecuación, jóvenes? Sí. Ya. Ahora vamos a realizar esta ecuación, ¿no? O sea, vamos a resolver. ¿Te quedaría? A ver, un ratito. Por 3X más 3. A ver, aquí. 2X, muy bien, distributiva, ¿sí o no? 3X más 3. Y acá distributiva. 4X más 8. Igual a 270. Ahí está. 2X más 3X, 5X más 4X, 9X. Y 3 más 8, 11. Ese 11 que está sumando pasa al otro lado que... A dividir, no, a restar. A restar. ¿Cuánto es 270 menos 11? No me acuerdo. Por ejemplo, no tengo calculado. ¿Cuánto es 270 menos 11, muchachos? 269. Ya. Y ese 9 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto sale 259 sobre 9, muchachos? Disculpe, ¿por qué 270? No sería 740. Ah, sí, 740, mil disculpas. Sí, tiene toda la razón. Espere, déjeme corregir. Es 740. He puesto mal el numerito. Déjeme corregir. Aquí, vamos a corregir. Es 740, muchachos. Déjenme ver qué pasó, que se me congeló esta cosa. Ya. Ah, miren, no escribió nada. Ok, y ahorita sí vamos a hacerlo. Sería
2x más, se me quitó todito, ¿no? 3x más 3. Aquí, 3x más 3. Voy a ponerlo aquí. Distributiva, te queda 4x más 8. Igual a 740 ya. Aquí, ¿cómo te quedaba? Te quedaba 5x, 9x. Y ese 11 pasaba a restar. ¿Cuánto es 740 menos 11, caballero? 729. Ya. Y ese 9 que está multiplicando pasa al otro lado, ¿qué? A dividir. ¿Cuánto sale 729 dividido para 9? 81. 81. Ok, listo. ¿Qué quiere decir que x es igual a 81? Que es el primer número. Primero, y ya, pues, sí. El primer número es 81, ¿cuál es el consecutivo? 82. ¿Y el otro cuál es? 83. 83. 83, muy bien. Aquí sería 82. Entonces sería la A. Uh-huh. Y 82 y 83. Y la respuesta correcta sería literal A. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Alguna duda sobre este ejercicio, jóvenes? Listen, una pregunta, listen. Pero dígame, no sí. Sería... O sea, a mí me salió mejor multiplicando el número por 2, luego el segundo número por 3 y luego el tercer número por 4 y me ha dado. ¿Me puede volver a repetir, por favor? ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. Hola. Yo le hice ese ejercicio, pero multiplicando 81 por 2, luego 82 también, por 3. Ah, también, sí, Christopher, es otra manera de hacerlo. 3 por 4. Claro, también se puede hacer así, porque si te dice que el duplo del menor, ya, pues 81 por 2, más 82 por 3, más 83 por 4, y eso, si te da 740, esa sería la respuesta correcta. Sí, efectivamente, Christopher, también se puede hacer así. Eso se llama el método del tanteo. Ya lo había mencionado en clases anteriores, que también es un método válido. ¿Sí quedó claro, muchachos? Ya, no sé si este ruido externo es de Christopher o es de alguien más. Bueno, ya apagué el audio de todos. Recuerden que a menos que tengan alguna pregunta, intenten tener el micrófono apagado, porque como ustedes pueden notar, es un ruido molestoso. ¿Ya? Entonces, a menos que tengan preguntas, pues si tienen preguntas, se activa el micrófono y luego lo apague. ¿Ya? Si no, manténganlo apagado, por favor. Ok, muchachos, no hay dudas sobre el ejercicio. Si no, pues, ahí está. Aquí parece que hay un error. Vamos a guardar estas diapositivas y vamos a abrir nuevamente este documento, ¿ya? Parece como que se había muerto la mano. Vamos aquí. A ver, planteo de ecuaciones. Vamos acá, a ver, la pregunta está por acá. Listo, muchachos, resuelvan este ejercicio, ¿ok? Quiero que resuelvan este ejercicio de aquí. Ahí está, jóvenes. Resuelvan ese ejercicio que está aquí. Tienen 2 minutitos para hacerlo, vamos.
Ok, listo. Vemos por aquí que hay 31 respuestas. Tenemos aquí literal C. Ok. Tenemos aquí literal C. Perfecto. Ahora, tenemos aquí la pregunta número 80. Dice, tres personas A, B y C reciben una herencia de $3,500. B recibe el triple de lo que recibe A y C el duplo de lo que recibe B. ¿Cuánto corresponde a cada uno? Al parecer, estas tres personas reciben una herencia de $3,500. Entonces, aquí se va a sumar, pues, la herencia de A, ¿ok? Que se va a sumar la herencia de A. Vamos a ponerlo por acá. Aquí, vamos a poner aquí la herencia que recibe la persona A, más la herencia que recibe la persona B, más la herencia que recibe la persona C. ¿Ok? Y esto va a ser igual a $3,500. Igual a $3,500. Ok. Yo no sé cuánto recibe la persona A. No sé cuánto recibe la persona A. ¿Qué pasaba, muchachos, cuando usted no sabe cuánto recibe una persona? Digamos un valor que desconoce. ¿Usted qué hace? Le pone una variable. La variable. Le pone una variable, ¿verdad? Le voy a poner la variable X, le voy a buscar. Ok. Ahora, la persona B, no sé tampoco qué herencia recibe, pero ¿qué me dice el ejercicio? Me dice que la persona B tiene el triple de lo que recibe la persona A. Ya, ¿qué quiere decir que es el triple de lo que recibe A? Voy a multiplicar por 3 lo que recibe A. ¿Cuánto recibe A? X. X. Quiere decir que la persona B sería pues 3X. Y bueno, tenemos ahora que C es el duplo de lo que recibe B. C es 2X. El duplo de lo que recibe B. Y sería, no es 2X, cuidado. Dice el duplo de lo que recibe B. Sería multiplicar por 2 lo que recibe B. ¿Cuánto sería si multiplicas por 2 lo que recibe B? ¿2 por 3X? 6X. Perfecto. Y esto es igual a 3,500. Y ya está planteada la ecuación. Es que yo la hice con A, por eso. Ah, no, pues es que ahí estaría mal, porque recuerda lo que te dice el ejercicio. ¿Qué te dice el ejercicio? C es el duplo de lo que recibe B. No te preocupes. Ya estamos para equivocarnos. Yeah. No te preocupes. Ok. X más 3X más 6X, ¿cuánto es, campeones? 10X, ¿verdad? X. Ok. X. Ese 10 que están multiplicando pasaría al otro lado, ¿qué? A dividir. A dividir, perfecto, muy bien. 0 con 0 se va y te queda X igual a 350. ¿Qué quiere decir que X es igual a 350? Que sería lo que recibe la persona A. Lo que recibe A. ¿Y cuánto recibe la persona B? 3 por 350. Ajá. 3 por 350. 1050. ¿Y 6 por 350 cuánto sería? 2100. 2100. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál sería? La C. La C. Pero recuerden, muchachos, que este es un método. También usted puede decir, no, profe, ¿sabe qué? Yo sumé 350 más 1050 más 2100. Me dio 3,500. Por ende, esa sería la respuesta correcta, profe, porque B recibe el doble que A y C recibe el doble que, perdón, B recibe el triple que A y C recibe el doble que B. Y ya se puede ver, profesor, que la respuesta correcta es la C, por método del tanteo. ¿Okay? Existen varios métodos para resolver el ejercicio, muchachos, método de tanteo, método de planteo de ecuaciones, pero en cualquiera de los casos significa lo mismo, ¿sí? Ok. ¿No hay dudas, muchachos? Si no hay dudas, para avanzar con el siguiente ejercicio. No, pero... Ok. Les voy a dar 2 minutitos para que intenten resolver este ejercicio de acá. Recuerden, estamos reforzando un poco el planteo de ecuaciones, aunque es un tema que ya revisamos, por el motivo de que en razonamiento numérico está saliendo bastante este temita.
Entonces, vamos a practicar planteo de ecuaciones. Ya hasta dominar. Vamos, muchachos, 2 minutitos para que resuelvan ese ejercicio. Me pone la de. ¿Qué significará en día? Ok. Vemos, un aeroplano va de Habana a Miami y regresa en 100 minutos. A causa del viento, el viaje de ida demora 12 minutos más que el regreso. ¿Cuántos minutos demora cada viaje? A ver, el viaje de ida, más el viaje de regreso, tiene que ser el tiempo que me demoré en total en el viaje, ¿verdad? ¿Qué tiempo me demoré en total en el viaje, muchachos? 100 minutos. Ahora, me dice que a causa del viento, el viaje de ida demora 12 minutos más que el de regreso. ¿Tú sabes cuánto demoras en el viaje de regreso? Ni idea. No. Le vamos a ubicar X porque no tengo ni idea cuántos minutos se demora en el de regreso. El de ida tampoco sé, pero ¿qué sí sé del viaje de ida? Que se demora 12 minutos más que en el de regreso. ¿Cómo se va a ubicar el viaje de ida? X más 12. Dos. Aquí más 12 porque se demora 12 minutos más que el del piso. Bueno, aquí más ese 12 que está sumando pasa a restar. Y menos 12 sería 88. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y 88 dio para dar 44. Quiere decir que el viaje de regreso demora 44 minutos. Y el viaje de ida, ¿cuánto demora el viaje de ida? 44 más 12, ¿cuánto da? 56. Por ende, ¿cuál sería la respuesta correcta? La primera. A. El literal A. ¿Qué es el resultado del ejercicio? ¿Alguna duda sobre el ejercicio, campeones? Esto lo voy a guardar. ¿Dudas sobre el ejercicio? No. O sea que es como un despeje en X. Efectivamente, solamente despeje en X. O puede hacer otra cosa también. Simplemente puede sumar
estos dos valores, ¿ok? Más 12. Bueno, no. Sumar los valores más el 12 para saber si... Ah, puede hacer también eso. Si usted suma esos dos valores, te debe dar 100. Pero recuerda que el otro número debe ser 12 unidades más grande que el anterior, ¿no? Te debe sumar 100 y que esos dos números te tienen que dar... o sea que el primer, tiene que ser 12 minutos más grande que el anterior. O sea que el primero tiene que ser menor que el segundo. Repíteme la pregunta, por favor. O sea que el primer número, o sea, que el 44 tiene que ser menor como el segundo número, que es 56. Exacto, ahí... efectivamente. Oh, ah, yeah. Ya. Ok, vamos que para que resuelvan este problemita de aquí, muchachos. Ok, vamos para que resuelvan ese problemita de aquí. Aquí está. Ok, vamos a resolver ese problemita, un par de minutos. Vamos a resolver el problemita. Quince personitas no me han respondido. Los demás, vamos, muchachos, vamos, intenten. No es fácil. Déjame ver acá. La cosita. 48 más. Ok. Ya está. Sí, el micrófono apagado. Ahí no. Ok, tenemos ahí 31 preguntas, o sea, 31 respuestas. Me dice, en una clase de 47 alumnos hay 9 varones más que niñas. Ok. ¿Cuántos varones y cuántas niñas hay? Ok, esto sería otro planteo de ecuaciones. Tenemos, en el aula, ¿qué tenemos? Tenemos varones y tenemos niñas. Ok. En el aula tenemos varones y tenemos niñas. Ok.
Les pregunto, en total, ¿cuántos alumnos hay? 47. Si sumo los varones más las niñas, ¿cuánto 47. Me va a dar? 47. Perfecto, 47 me 47. Va a dar. Muy bien, me va a dar en total 47. Ahora me dice, hay 9 varones más que niñas. Te pregunto algo, ¿tú conoces el número de niñas que hay? No. No. No, ¿verdad? Sí. Ponle aquí X. Y ahora, el número de varones, ¿cómo sería el número de varones? Dice que el número de varones son 9 varones más que niñas. ¿Cómo sería? X más 9. X más 2X. Ese 9 pasa a restar. ¿Cuánto es 47 menos 9? 38. Ese 2 que están multiplicando pasa a dividir. Y 38 dividido para 2, ¿cuánto es 38 dividido para 2? 19. ¿Qué quiere decir que X es igual a 19? Que hay 19 niñas. ¿Y cuántos varones hay? 28. Por ende, la respuesta correcta, ¿cuál sería, jóvenes? La literal. El literal. Hay 19 Mister. Niñas y 28 varones. Sí, díganme. Yo lo hice de otra manera. Por ejemplo, a los tres valores que me salen ahí, lo sumé para ver cuál me daba 47, como dice ahí. Pero efectivamente. En totalidad, el otro debería ser una unidad más grande que el otro, ¿verdad? Sí, pero en la totalidad, el A y C me daban lo del mismo valor. Así que decidí contar en los dos valores cuál después del número sumado más 9 me daba el número de al lado. Sí, efectivamente, también se puede hacer así, el método de tanteo. Como ya lo hemos hecho en versiones anteriores, usted puede decir, no, ¿sabe qué, mister? Yo sumé, 19 más 28 me da 47. Y esta es la respuesta porque 28 es 9 unidades más grandes que 19. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Ese método es método de tanteo y también es aceptable para el examen transformar. También es aceptable. Sería más rápido ese método. Sí, más rápido. Yo lo único que hago es como que explicar los métodos por si acaso. Método de tanteo y método de planteo de ecuaciones. Por si acaso. Siempre es bueno tener... claro. A ver, más métodos. Por si acaso. Por si a las moscas, como dice aquí mi pueblo, ¿no? Ok, muchachos. Vamos aquí. Bueno, este ejercicio ya está, ya lo hicimos, está repetido. Entonces vamos con el acá. Listo, muchachos. A resolver este ejercicio, campeones. Ahí está, campeones. Vamos. Dos minutitos para que lo hagan. Y me ubican en el chat, profesores, la A, profesores, la B. ¿Qué? A ver, muchachos, tenemos aquí 24 respuestas, 25, por ahí la mitad del curso. Dice, una compañía ganó $3,000 en 3 años. En el segundo año ganó el doble de lo que había ganado en el primero. Y en el tercero ganó tanto como los 2 años anteriores juntos. ¿Cuál fue la ganancia de cada año? A ver, me dice que si yo sumo la ganancia de los 3 años, ¿cuánto me va a dar si sumo la ganancia de los 3 años, jóvenes? 3,000. Sumo la ganancia de los 3 años. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 3,000.
Es 30.000. 30.000. Ah, 30.000. Me faltó un cerito. Me dice que el segundo año ganó el doble del primero. No sé cuánto ganó el primero, así que le voy a poner X. No sé cuánto ganó el primero. En el segundo tampoco sé cuánto ganó, pero por lo menos sé que ganó el doble del primero. Por ende, ¿cuánto sería ahí, muchachos? 2X. Sería 2X, perfecto. 2X. Y en el tercer año dice que ganó tanto como en los dos años anteriores. Quiere decir que voy a sumar lo que ganó en los dos años anteriores. ¿Cuánto es X más 2X? 3X. Ok. X más 2X más 3X da 6X. Y esto es igual a 30.000. Ese 6 que está multiplicando pasa al otro lado. Dividí. ¿Y cuánto es 30.000 dividido para 6, muchachos? 5.000. 5.000. Quiere decir que X es igual a 5.000. Eso es lo que ganó el primer año. ¿Cuánto ganó en el segundo? 10.000. Y en el tercero, 15.000. Respuesta correcta, literal B. Y efectivamente, si ustedes quieren hacer por método de tanteo, también se puede hacer. Usted dice, profe, es la B porque si yo sumo todo esto da 30.000 y el segundo año es el doble del primero y el tercer año es la suma del primero y del segundo. Entonces, efectivamente, profesor, por método de tanteo también da $30.000. ¿Okay? Cualquiera de los dos métodos es válido, muchachos. ¿Cuál usted vaya a aplicar? Eso ya depende netamente de ustedes. ¿Okay? Eso depende netamente de ustedes. ¿Dudas sobre el ejercicio? No. Ok. Vamos ahora con este ejercicio que está aquí. A ver, vamos a poner aquí. Listo. Lo mismo, 2 minutitos para que lo puedan hacer, muchachos. Vamos. 2 minutitos para que puedan hacer el ejercicio. Nueve respuestas, ¿qué pasó? Está que este ejercicio está medio complicado. A ver, vamos muchachos, 13 respuestas, ya por lo menos es más aceptable. Espérense, me falto yo. No, no se preocupe. Esperamos ahí un minutito más para ver si lo pueden hacer. Ay, ya sé cuál es. Aquí está. Wait, wait. Me fui a una casa de un man y el man tenía una casa de 2 pisos. La sede cambió. La piscina. Ya, pues le dije al man para tirarme del techo de la casa hasta la piscina. Tienes encendido el audio. El Zoom. Te lo voy a desactivar, ¿ya? Ok. Vamos a resolver este ejercicio. Dice: hay 4 números cuya suma es 90. No tengo ni idea de cuáles son los números. Okay. No sé cuáles son los números, pero sé que la suma da 90. Ok, sé que la suma da 90. Ok, la suma de 4 números que no sé cuáles son, se quedan 90. Ok. Dice que el segundo número es el doble primero. No sé, no conozco el primer número, así que le voy a poner X. No sé cuál es el primer número, le voy a poner X. Ok. El segundo número tampoco lo conozco, pero es el doble del primero. Así que le voy a poner 2X. Le voy a poner el primero porque es 2X. El tercer número tampoco lo conozco, pero sé que es el doble del segundo. ¿Cómo sería el doble del segundo? Poner que es el doble del segundo. 4X. 4X, muy bien. Es el doble del segundo. Multiplico por 2 el segundo. 2 por 2X, 4X. Ok. Y me dice que el cuarto número es el doble del tercero. ¿Cuánto es el doble del tercero? 8X. 8X. Tenemos 8X. Y esto dice que va a ser igual a 90. Ok.
X más 2X más 4X más 8X, ¿cuánto es? 15X. 15X. Y ese 15 que estás multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Dividirse. Perfecto. Entonces te queda X igual a 6. Ok. X igual a 90 sobre 15. ¿Cuánto es 90 sobre 15? Por ahí ya lo han indicado. 6. Perfecto. 90 sobre 15, 6. Quiere decir que X es igual a 6. ¿Qué quiere decir que X es igual a 6, muchachos? ¿Qué quiere decir que X es igual a 6? Es el primer número. Es el primer número. El segundo número es 12, el otro 24, el otro, y el otro sería, 48. 48. Respuesta correcta, literal. Lo puede hacer así o también puede hacer el método del tanteo. Lo puede hacer así o también lo puede hacer con el método del tanteo. ¿Okay? De todas maneras, da lo mismo. Ok, ¿dudas sobre el ejercicio? Porque usted también puede decir, profe, sexta, porque el segundo es el doble del primero, el tercero es el doble del segundo, y el cuarto es el doble del tercero. Y todo esto, mister, suma 90. Todo eso suma 90, mister. También lo puede hacer con el método del tanteo. Ok. ¿Dudas sobre el ejercicio, muchachos? No, profe. Ya, vamos entonces con este ejercicio de acá. Vamos con este ejercicio de aquí. Ahí. 2 minutitos también para que lo intenten. Es bueno que usted lo intente al inicio, porque de esa manera usted le da como que cabeza a un ejercicio, y si por algún motivo se equivoca, por lo menos aprende el error y ya no lo va a cometer en el examen. Por eso es bueno que en estos 2 minutos que les doy lo intenten resolver. Así sea que lo hagan mal, no importa, porque uno el error va aprendiendo. Vamos, muchachos. ¿Saben esto? Mi hermano y su novia hacían 3 días haciendo un rompecabezas de 1000 piezas. Recuerden, muchachos, tener el audio apagado a menos que tengan alguna duda. Lo Zoom, recuerda. Audio apagado a menos que tengas alguna duda, ¿ya? Tenemos aquí 28 respuestas. Y lo demás, vamos, muchachos. La mayoría opta por la B, ¿será esa? ¿No será? Habría que ver. Ok. Un minutito más para ver si lo pueden resolver, ¿no? Me alegro bastante que al fin ya estén teniendo planteo de ecuación. Eso es muy importante, ¿no? Uno entiende un tema ya cuando practica bastante este tema. Por eso lo volví a retomar. Lo volví a retomar por eso mismo, para que de esa manera las personas que no estaban dominando el tema, pues ahorita ya lo dominen. Ok. Dice, un caballo con su silla vale $1,400. Ya. El caballo más la silla, ¿qué ponemos? El caballo más la silla vale $1,400. Aquí tenemos. Si el caballo vale $900 más que la silla, no sé cuánto vale la silla, así que le voy a poner X, porque no sé cuánto vale la silla. Y no sé cuánto vale el caballo, pero sé que vale $900 más que la silla.
Por ende, el caballo cuesta x más 900. Y ya está planteada la ecuación. Te quedaría 2x y ese 900 que estás sumando pasa al otro lado a restar. Y te quedaría 1400 menos 900, te quedaría 1500. Y ese 2 que estás multiplicando pasaría a dividir. Y 1500 sobre 2, esto da, ¿cuánto daría? 500.000, te disculpe. ¿Es cuánto? ¿500? Me he comido ahí un 1. O sea, le estoy agregando un 1 de más. Exacto. ¿Ya cuánto es 500 sobre 2, muchachos? ¿250? Quiere decir que la silla cuesta $250. ¿Y cuánto cuesta el caballo? El caballo cuesta 1150. Ok, sí. Por ende la respuesta correcta sería literal. Bueno, lo puede hacer así con planteo de ecuación o lo puede hacer método de tanteo. Dice, no, pero profe, mira, es la B, porque si yo sumo estas dos, me dan 1400.000. Y además, el caballo cuesta 900 más que la silla, así que se cumple todas las condiciones mixtas y sería la B. También pueden hacer con el método de tanteo. Recuerden que lo bonito de este examen transformar es que usted puede hacer como a usted se le haga más factible. ¿Ok? Ya. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Ok. Si no hay dudas, vamos con este pequeño ejercicio ya para dar terminado esto de planteo de ecuaciones, ¿ya? Y volver a retomar esos ejercicios de razonamiento. Ok, vamos. Un par de minutos para que resuelvan este ejercicio. Y una vez ya terminado esto, volvemos a retomar los ejercicios de razonamiento. Ok, vemos aquí 22 respuestas. ¿Qué pasó? Ahí veo que difieren. ¿Qué pasó? Está A, B, D. ¿Qué pasó ahí? Veo que difieren respuestas. A ver, dice. Vamos a ver qué ha pasado. Dice, Luis tiene 3 veces tanto dinero como José. Ok. Yo no sé cuánto dinero tiene José. No tengo ni idea. Pero así que le voy a poner X. Y yo no sé cuánto dinero tiene Luis, pero dice que tiene 3 veces más dinero que José. ¿Cómo lo puede representar? 3X. 3X, perfecto.
Si Luis le diese $20 a José, si Luis le da $20 a José, ¿qué le pasa el dinero de Luis? ¿Se le resta cuánto? Se 20, ¿verdad? resta 20. Claro, se le resta 20 porque le está dando dinero a José. Entonces tendría solamente el doble de lo que tiene José. A ver, ¿qué le pasa al dinero de José? El dinero de José aumenta en 20. ¿Por qué aumenta en 20? Porque Luis le está dando $20. Ahora me dice que el dinero que ahora tiene Luis es el doble del dinero que tiene José ahora. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Luis le da $20 a José, por ende le resto 20. Pero al dinero de José se le va a aumentar 20. ¿Ok? Pero me dice que el dinero que tiene ahora Luis es el doble de lo que tiene ahora José. Y ya está planteada la ecuación. Entonces te quedaría 3x menos 20 igual a distributiva. ¿Ok? Te quedaría 2x más 40. Ese 2x pasa al lado izquierdo a restar y ese menos 20 pasa a sumar. Y aquí te quedaría x igual a 60. Ok. ¿Qué quiere decir que x es igual a 60? Que José tiene $60 y Luis, ¿cuánto tiene? ¿60 por 3? 180. 180. Por ende, la respuesta correcta sería literal. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Ok? O también puede decir, a ver, profesor, mire, esta sería porque 180 es 3 veces 60. Y además, mister, también si Luis le da 20 a José, va a tener ahora 160 y José va a tener ahora 80. Y 160 es el doble de 80, por ende, esa es la respuesta correcta. Cumple todas las condiciones. Puede hacerlo por método de tanteo o puede hacerlo por método de planteo de ecuación. Cualquiera de las dos maneras es válido. Cualquiera de las dos maneras es válido. Vamos a guardar las diapositivas. Recuerden que los apuntes se pasa o se sube a la plataforma de Prepol para que de esa manera ustedes los puedan tener, ¿ya? No deben tomar ustedes apuntes, no deben copiar nada. Recuerden que los apuntes yo siempre los subo a la plataforma Prepol. Me dicen que hubo un inconveniente con los apuntes de la última clase. Ya mañana a primera hora los vuelvo a subir para que pueda solucionar ese inconveniente, ¿ya? Ok, vamos ahora. Voy a dejar de compartir un ratito porque ahorita voy a ir con los ejercicios de razonamiento. Eso lo tengo en otra diapositiva. Ok. Vamos aquí a hacer unos ejercicios de razonamiento. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Y listo, muchachos. Recuerden que esto había mandado como un pequeño deber optativo. Los deberes optativos no son deberes entregables, ni siquiera los califico. Un deber optativo es simplemente una manera en que usted pueda practicar. Porque recuerde, mil veces es mejor que usted practique y se equivoque a que usted nunca practique. ¿Ya? Es mejor equivocarse aquí que usted puede preguntar y puede ver que se está equivocando. A diferencia de que se equivoque en el examen. Porque ahí sí, ¿quién le va a ayudar o quién le va a corregir? Listo. Entonces vamos a resolver este ejercicio, un par de minutos para que ustedes lo intenten hacer y luego del par de minutos pues yo lo haría. Aquí vemos que difieren respuestas. Algunos dicen que es la C, otros dicen que es la A. ¿Cuál será la respuesta correcta? Esto es un ejercicio de razonamiento, lo que estaban en las guías,
lo que están en los simuladores. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Ok. Ajá, ¿qué pasó? Se les hace más complicado el razonamiento lógico. Dice, dos amigas van de compra, su factura sin IVA es de 12%. Es un por un total de $375. Ok. Pero ese valor está sin IVA. El vendedor le aplica 20% por su pago en efectivo. Calcule el monto total de su compra. Okay. El vendedor les aplica el 20% de descuento por su pago en efectivo. Okay. ¿Cuánto pagaron ellas? ¿Cuánto pagaron ellas? Tenemos $375. Ok, $375. Pero yo les pregunto algo. Ese monto es sin IVA. Quiere decir que ¿cuánto sería el monto con IVA? 75 más 2. Bueno, si el IVA es de 12%, el monto con IVA, ¿cuánto sería? 112 por 100. ¿Y eso cómo hago, muchachos? Ya les expliqué eso. ¿Cómo haría si tengo porcentaje? ¿Qué haría? Se divide para 100. Se divide para 100%, perfecto. Permítanme un minutito. Por favor. Ok, eso es el IVA, ¿no? Ahora, como dice ahí es el IVA, ¿cuánto pagarían por el artículo, muchachos? Ok, lo divido para 100% como había mencionado la compañera. Divido para 100%, se va el porcentaje, Ok, porque recuerden que no tengo calculadora. Se va el porcentaje. 420. Ah, ya me están dando la respuesta total. ¿Cuánto sale aquí? 420, ¿sí? Este de aquí, 420. Igual pueden sacarlo. 25ava de 100. ¿Cuánto es 25ava de 100? Es 4. ¿Y 25ava de 375 cuánto es? Igual se lo puede sacar. 25ava de 375. Cuando digo 25ava me refiero a dividir para 25, por si acaso. Eso da 15. 15. Mitad de 4, ¿cuánto da mitad de 4? 2. ¿Y mitad de esto, cuánto da mitad de eso? $56. Bueno, quedaría en decimal, ¿verdad? No sé si eso lo está tomando con IVA o no lo está tomando con IVA. Ejemplo. No, ya sé qué hay que hacer. Espera. Me voy a complicar por gusto haciéndolo de esta manera. Vamos a hacer de esta. No le quede en decimal. Porque... Sí, sí. Vamos a hacerlo de otra manera. Iba a hacer de una manera, pero no le veo conveniente, así que lo voy a hacer de otra. A ver, miren lo que voy a hacer. Primero, este 20%, vamos a multiplicarlo aquí, a lo que pagaron. ¿Cuánto pagaron? 375. ¿Verdad? Ok, voy a multiplicar ese 20%. Y aquí lo divido para cuánto? Para 100%, ¿verdad? Okay. Para que se vea el porcentaje. Ajá. Perfecto. Ok, mitad de esto 1, mitad de esto 5. ¿Y 375 cuánto es? 75. ¿Pero eso qué es, muchachos? ¿Eso qué es? Eso es el dinero que a mí me descontaron. O sea, este es el descuento. El descuento. Este es el descuento.
Ok, ahora, ¿cuánto pagó? O sea, ¿cuánto es el valor del producto? 375. Pero a mí me descuenta $75. ¿Cuánto es ahora el valor? 300. Obviamente yo no voy a pagar ese descuento que me dan. Ok, pero este valor es sin IVA. ¿Qué hago para agregar el IVA? ¿Qué hago para agregar el IVA? Le multiplico por el 12. Bueno, puedo multiplicarlo por el 12 o de una vez puedo multiplicarlo por 112 por 100. Una vez. Y esto lo divido para 100%. Serían los porcentajes. 0 con 0 se va. ¿Y cuánto sale 3 por 312? ¿Cuánto sale 3 por 112? Sale 336. Y ya estaría la respuesta correcta, que es el interés. Así es como se resolvería ese ejercicio. Era mejor hacerlo así, porque si lo quería hacer de la otra manera, se me iba a complicar un poquito. Así que mejor lo hacemos así. ¿Dudas sobre el ejercicio? ¡Tuya! ¿Dudas sobre el ejercicio? No, profe. No, profe. Ok. Vamos ahora con este ejercicio, que también era un ejercicio que vi como deber. Le voy a dar 2 minutos para que lo analice. Y luego de que lo analice, pues yo lo resuelvo, ¿ya? Vamos, 2 minutos para que analice ese ejercicio. La mayoría está contestando la pregunta, muy bien. Creo que ya la mayoría se dio cuenta. Y esto es razonamiento lógico, muchachos, por si acaso. ¿Ya? Esto es razonamiento lógico. Aquí en razonamiento lógico hay que ser bien minucioso en lo que se va a hacer. Un minutito más, vemos por aquí que algunos difieren, por ahí me dicen la C, otros me dicen la A. Un minutito más para poder resolver. ¿Recuerda tener apagado el audio? ¿Tiene el audio prendido, señorita? Ok. A ver, muchachos, si usted ve este conjunto de letras, usted se percata que la respuesta correcta sería la C, porque me dice, a continuación se presentará el grupo de letras y tendrá que escoger en cuál hay una letra diferente. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C. Porque aquí hay una letra que no tiene las demás opciones. ¿Cuál es? Hay una letra que no tiene las demás opciones. ¿Cuál es? La O. La O. La O es una letra que no está en las demás opciones. Por ende, la respuesta correcta sería la C. Ok, y ya está resuelto ese ejercicio. En estos ejercicios de razonamiento lógico hay que ser bien, pero bien minucioso. Ok, vamos, resuelvan este ejercicio. Vamos, muchachos, a resolver ese ejercicio. Aquí solo el razonamiento lógico es solo leer, ser minucioso y ya te sale la respuesta. Vamos a leer este ejercicio y me ubica en el chat y dice, profe, es la A, profe, es la B, es la C.
Bueno, la mayoría dice, profe, la B. La mayoría dice que es eso, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Un minutito más para ver qué dicen los demás compañeritos. Ok, ¿cuál será la respuesta correcta? Efectivamente es la B. ¿Por qué? Porque me dice, a continuación se te presentarán dos columnas paralelas que tendrán que compararlas para verificar si los nombres y las direcciones son iguales o distintas. Ok, la respuesta es la B, porque los nombres, muchachos, ¿son iguales o son diferentes los nombres? Los nombres son diferentes, miren cómo está. Está Toby Alderweireld, y aquí está, esto de aquí. Ok, acá tiene Avenida Santa Mónica. Está la dirección y dice, de la siguiente opción elige la respuesta correcta que corresponde al ejercicio planteado. Efectivamente sería la B porque los nombres son diferentes, pero la dirección sí es exactamente igual, muchachos. ¿Okay? Los nombres son diferentes, pero la dirección es exactamente igual. Tal vez diga, profesor, los nombres son iguales. No, porque mire, mira aquí qué está aquí. Way, ¿verdad? Y aquí cómo está. Way. ¿Sí ves? Son diferentes los nombres. Dice way y aquí dice way. En cambio, las direcciones son exactamente igual. ¿Sí vieron ese ejercicio, muchachos? Claro, sí. Es que aquí hay que ser bien minucioso. Es que mira, aquí dice way y aquí dice we. ¿Sí ven? Hay que ser bien minucioso. O sea, el ejercicio está fácil, solo que hay que fijarse bien. Hay que fijarse bien. ¿No? Hay que ver letra por letra. Hay que ver letra por letra, literal. El ejercicio está fácil, pero hay que verle letra por letra, muchachos. Cuidado, cometen ese error en el examen, porque el problema está fácil. El problema es que hay que verle letra por letra. Ok. Vamos ahora con este ejercicio que también había quedado como deber. Les voy a dar dos minutitos para que lo resuelvan. Y luego pues yo lo resolveré. ¿Ya? Vamos, dos minutitos para que puedan resolver el ejercicio. Vamos, dos minutitos para que resuelvan este ejercicio, muchachos. La mayoría dice que es la D. Vamos a ver qué dicen los demás.
Ok. Este ejercicio de secuencia, han vuelto a la secuencia en el examen, antes ya habían desaparecido, pero han vuelto. Si usted se da cuenta de 5 para llegar a 4, ¿qué se hace, muchachos? Se le resta 1. De 5 para llegar a 4, se le resta 1. De 4 para llegar a 6, se le suma 2. De 6 para llegar a 5, se le resta 1. De 7 para llegar a 6, se le suma 2. A ver, un ratito. A ver, está diciendo aquí. Un ratito. A ver, ahí sí. Se le suma 2 aquí. Aquí se le suma 2. Acá se le resta 1. Acá se le suma 2. Se le resta 1. Se le suma 2. Se le resta 1. Se le suma 2. Se le resta 1. Por ende, ¿qué le tocaría, muchachos? ¿Qué tocaría? Para llegar al otro número. Se le suma 2. Tocaría sumar 2. Por ende, 8 más 2, ¿cuánto es? 10. 10. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Dudas sobre el ejercicio, muchachos? No. ¡Mira, deja! Okay. Vamos con otro ejercicio. Es un ejercicio de secuencia. Estaba fácil, la verdad. Vamos con este ejercicio, muchachos. A ver. Vamos con este ejercicio. Dos minutos para hacer ese ejercicio, campeones. Vamos. También el razonamiento, 28 respuestas ya. También, aunque están difiriendo. 28 respuestas, pero están difiriendo. Uno dice la A, la D. Chus, ahí la falla, ¿no? En la B. Otro dice en la B. Un minutito más para que intenten analizarlo y ver cuál sería, ¿no? Clase. Está en clase. Sí, está en clase. Y con el audio prendido. Ok. Dice, ¿qué palabra continúa la serie? A ver, muchachos, tenemos carro, oso, oreja, amiga, acuario. Tal vez ustedes no vean un tipo de secuencia, pero sí tienen. Si se dan cuenta, la nueva palabra siempre empieza con la última letra. ¿Sí ven? Siempre la nueva palabra empieza con la última letra de la anterior. Miren, aquí termina en O, tiene que empezar en O. Termina en A, tiene que empezar en A. Termina en A, empieza en A. Como esto termina en O, ¿qué debe empezar la nueva palabra? En O. La nueva palabra debe empezar con O. ¿Y cuál es la única que puede cumplir eso, muchachos? ¿Cuál es la única palabra en las opciones que empieza con O? Ocaso. Y ya está resuelto el ejercicio. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Okay. Vamos ahora con este ejercicio. Okay. Vamos ahora con este pequeño ejercicio. Les va a dar ahí dos minutitos para que lo puedan hacer, muchachos. Okay. Ese pequeño ejercicio. Me tengo una pregunta. Dígame, sí. Ir la secuencia de las palabras. Esto de aquí, ¿qué pasa con esta secuencia? ¿Sí? Dígame. Falta el ejercicio que puso ahorita. A ver, este ejercicio se acostumbra. Falta la secuencia. Ah, falta la secuencia, ¿verdad? Claro. Sí. Ya les pongo la secuencia. Ya les pongo la secuencia, terrible. Ya. La secuencia de palabras es esta, muchachos. A ver, déjenme ponerles por aquí. Un ratito. Ok. La secuencia de palabras es esta, muchachos. A, E, I, O, U, A, E.
Está ahí, E, I, O, U, A, E. Esa es la secuencia, muchachos. Ahí está la secuencia. Vamos. Ahorita sí. La I. Por ahí dicen que es la I. Vamos a ver qué más dicen los compañeros. A ver cuál puede ser. La mayoría, sí, la mayoría pues ya dice, ¿no? Bueno, profe, yo creo que es el literal A, que sí. ¿Por qué esa es la secuencia? Porque si se dan cuenta, al lado del I, del E, ¿qué está siempre al lado del E? El I, ¿verdad? Por ende, aquí, ¿qué debería ser? I. Porque al lado del E, según la secuencia, está el I. Por ende, tiene que ser I. ¿Sí quedó claro el ejercicio, muchachos? Esto es razonamiento lógico. Ajá. Esto sería pues secuencias. Vamos a ver acá. Otro ejercicio más de secuencia. Ah, este ya lo hicimos. Ah, y ya acabaron, ¿ves? Ya acabaron los ejercicios de razonamiento lógico. Ya estarían acabados los ejercicios de razonamiento lógico. Vamos a ver si para la próxima clase practicamos más ejercicios de razonamiento lógico. ¿Okay? Vamos a ver si para la próxima clase realizamos más ejercicio de razonamiento lógico. Ok, yo les voy a mandar ahorita un pequeño deber optativo para el día viernes. Ok, vamos a enviarles un pequeño deber optativo. ¿O me falta corregir algún deber? ¿Hay algún deber que no he corregido hasta el momento? ¿O todos los deberes ya corregí? Mister, hubo uno de volumen. O sea, de figuras geométricas. Sí. Ya. Aunque te cuento que ahorita figuras geométricas creo que no te van a evaluar. Así que podemos descartarlo. Figuras geométricas es muy probable que no te evalúen, así que podemos descartar. Pero profe, no habría mayor inconveniente. No sé si está hablando conmigo. ¿Está hablando conmigo? No estoy seguro. Bueno, creo que está hablando con él. Sí, podríamos hacer el de. Si ah, ya, sí. De 15 metros, ah, pero ya. Eso es de figuras geométricas, sí. Y es muy probable que ese no esté. No les vayan a evaluar, sí. Es muy probable que figuras geométricas ya no les vayan a evaluar. Es muy probable que figuras geométricas no vayan a evaluar. A ver, Lit. Ok, muchachos. Hoy día los voy a dejar ir temprano. Ok, van a irse temprano hoy día. Y recuerden que el día viernes tienen una clase conmigo y la clase, pues, por motivos personales, se va a dar de 6 a 8. Ok, entonces recuerden. El día viernes, muchachos, la clase se da de 6 a 8. Por motivos personales, pues se tuvo que adelantar una horita la clase, ¿ya? El día viernes vamos a continuar, pues, con los ejercicios de razonamiento lógico. Por el día de hoy los voy a dejar descansar, ¿ya? Por el día de hoy los voy a dejar descansar y los voy a dejar 10 minutitos antes. Ok, muchachos, entonces, recuerden, el viernes de 6 a 8 tenemos la clase, ¿ya? Cuidado, se vayan a olvidar. Listo, muchachos, los dejo, cuídense. Voy a cerrar la reunión, ¿ya? Voy a cerrar la reunión, campeones. Los dejo, cuídense, muchachos. Hasta luego, campeones. Gracias. Hasta luego, campeones. Voy a cerrar la reunión, ¿ya? Hasta luego, campeones. Voy a cerrar la reunión, pilas.